in Susabel Island. Whoever you like to eat, whatever, in the Hyde Park corner, down at the West Coast Summit. Tristán da Acuña es un archipiélago compuesto por 6 islas y está ubicado en el medio del Océano Atlántico. Actualmente es propiedad del Reino Unido y es considerada una dependencia de la isla de Santa Elena. De estas 6 islas, solo una está habitada y es la isla con el mismo nombre que el archipiélago, Tristán da Acuña. Su capital es Edimburgo de los Siete Mares y en total su población es de solo 300 habitantes. Esta isla posee un récord Guinness al ser el lugar habitado más remoto de la Tierra. Esto quiere decir que el lugar habitado más cerca de Tristán da Acuña, la isla Santa Elena, se encuentra recién a 2.173 kilómetros al norte. Como curiosidad y por su lejanía, en la isla no existe resfriado. Además, es terriblemente difícil de acceder a la isla. Como no tiene aeropuerto, se descarta el transporte aéreo. La única forma de llegar a la isla es por barco desde Sudáfrica, pero tenés que tener suerte porque no todos los días salen barcos con destino a Tristán da Acuña. Pero a pesar de todo esto, la pelota se las arregló para llegar allí. La pelota empezó a rodar en Tristán da Acuña, según el libro La Isla Solitaria, escrito en 1926 por la misionera anglicana Rose Annie Rogers. Ella vivía en la isla junto con su marido, el reverendo Henry Rogers, y probablemente haya sido el mismo reverendo Rogers quien introdujera este deporte en la isla. Los muchachos se interesaron inmediatamente por el fútbol. Los partidos eran generalmente muy intensos y había mucho ruido alegre entre ellos, escribió el señor Rogers. El primer partido se jugó con un número impreciso de jugadores en los campos destinados a la cría de ganado, allá por el año 1923. Se cuenta que en los años 40, los residentes armaron una selección para enfrentar a los visitantes extranjeros. Estos visitantes no eran futbolistas profesionales que conformaban una selección de fútbol. De hecho, todo lo contrario, ya que se trataba de pescadores de Sudáfrica y Estados Unidos. Después, arribaron otros visitantes remotos, como noruegos y buques de la Armada Británica, aunque no han quedado rastros de aquellos encuentros. El extremo aislamiento hizo siempre muy difícil intentar cualquier tipo de competencia con regularidad. Así fue hasta 2005, cuando un residente local, Leon Glass, decidió formar un verdadero equipo de fútbol para enfrentar a los visitantes de turno. Gracias a la aparición de la televisión en la isla por allá en el año 2002, que por cierto, ¿no creen que les llegó un poquito tarde? Los habitantes de aquel lugar se empezaron a interesar por el fútbol, cosa normal, aunque fue recién en junio de 2005 cuando Leon Glass juntó a un par de muchachos para ver si ellos querían armar un equipo de fútbol que jugara contra los marinos de los buques de la armada que tanto veían. Así que todos estuvieron de acuerdo y propusieron tener una vestimenta propia. Se fundaba de esa manera el Tristán da Acuña Fútbol Club. Lo raro era que este, al ser el único equipo de aquel lugar, también funcionaría como selección nacional de la isla. El super increíble Glass consiguió que también la compañía pesquera local patrocinara al equipo o selección nacional, depende como lo quieran ver, la cual pagaría también las camisetas y medias blancas y pantalones azules. Y por cierto, también los estampados no podían faltar. Ah, y algo que tampoco dije, el propio Leon Glass es el técnico y jugador del equipo. Este tipo que no hace, es el puto amo. El primer partido de la historia de esta selección o club fue contra un equipo del barco pesquero sudafricano Edinburgh. En su modesto historial resaltan un 10-5 logrado en el año 2008 sobre el International Salvage 11, un combinado de tripulaciones de dos barcos, y también un 9-0 contra el RFA Black Rovers. Para no aburrirse, cada año se juega un torneo de 5 contra 5, o sea, un torneo de fútbol 5 donde participan solamente 2 equipos. El gran Leon Glass soñó alguna vez con llevar a Tristán da Acuña a los Juegos de las Islas. Lamentablemente descartó esta idea debido a que la logística y las dificultades financieras hacían que sea muy difícil viajar para ellos. Por lo tanto, y aunque parezca triste,
Los jugadores de Tristán da Cunha seguirán jugando entre ellos o esperarán que pase algún día algún buque que acepte jugar un amistoso contra ellos.